Señor, abre mis labios. Thank you.
Por todas las generaciones.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Invoco Dios Altísimo, oh Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me envió.
por la entrañable. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires coreanos, sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida.
nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro, Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegon y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la gloriosa siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Salvador, Hijo de Dios, Hijo de María Santísima, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casa de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Ella nos recibe como madre amorosa. Unamos las intenciones de todos los aquí reunidos, de los peregrinos que hacen el esfuerzo de venir a este su santuario, el venerable cabildo y el clero que ayuda, presta su ministerio en esta basílica, los recibe con mucho gusto y pide por sus intenciones. Nos unimos de modo peculiar a la sección 34 de talleres del Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno de esta Ciudad de México. Pidamos por cada uno de los reunidos, por los integrantes de este sindicato, pidamos por sus familias, por sus intereses, por sus necesidades. Unámonos a la acción de gracias que presentan a María Santísima y con ella a Dios nuestro Padre por los beneficios, por el don de la vida, del trabajo, de la salud, de la familia. Preparémonos a celebrar estos sagrados misterios pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos celebrando a los santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chong Hassang y compañeros mártires. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegon y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio,
pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene. Pues nada hemos traído a este mundo, y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Lo que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Entre los años 1839 a 1867, un grupo de 103 coreanos fueron martirizados. En este grupo se cuentan a 3 obispos, 8 sacerdotes, 92 laicos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y varones de distinta condición social. El antecedente de la diócesis de Seúl, que está bajo la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, fue una diócesis o una parte en Corea establecida el 9 de septiembre de 1831 por el Papa Gregorio XVI, gracias a las gestiones de Pablo Chong Hasang, que había nacido en el año de 1745 y era de una familia noble, cristiana, pertenecía a su familia al cuerpo diplomático y de este modo pudo viajar a China y se entrevistó con el obispo de Beijing a fin de que pudiera enviar misioneros a Corea y pudo incluso llegar hasta Roma y obtener la gracia de la creación de esa diócesis. Al parecer era ya un hombre de 45 años que entró al seminario. Cuando su padre y su hermano mayor y él, sabiendo que eran cristianos, los decapitaron en el año de 1839 y se desató un acoso contra los cristianos a causa de la fe. Se considera dentro del grupo de los fundadores de la Iglesia en Corea. Se inicia así a partir de 1839 una serie de mártires coreanos que fueron en su mayoría, como hemos dicho, decapitados. El padre de San Andrés Kim también era un noble converso y fue martirizado también por su fe en ese año de 1839. San Andrés en ese momento se encontraba en el seminario de Macao y se ordenó sacerdote hasta 1845. Es el primer sacerdote de origen coreano y se le había comisionado para que estudiara la forma en que se pudiera encontrar una ruta para entrar misioneros a Corea. Pero en este intento fue arrestado y conducido a Seúl a fin de que abjurara de su fe.
pero al mantenerse firme fue decapitado. El Papa Pío XI empezó a inscribirlos en el catálogo de los santos en el 1925. Canonizó a Andrés Quintaegón y a Pablo Shonhasang, pero la causa de los otros 103 mártires siguió adelante. Y así su santidad, ahora San Juan Pablo II, el 22 de octubre de 1984, unió estos tres santos mártires a los santos titulares de esta celebración litúrgica, ya que todos ellos, a partir del 1839, como hemos dicho, al 1867, fueron martirizados. Toda esta semana, la primera lectura nos la ha presentado la Iglesia con una síntesis de la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Son dos cartas dirigidas a él y una a Tito, y es lo que se llama conjuntamente las cartas pastorales, que son documentos de gran valor para la historia de nuestras primitivas comunidades cristianas. Muestran la preocupación para la formación de los fieles, la incipiente estructura orgánica, los diversos oficios y ministerios, la adecuación al ambiente y circunstancias en que viven los cristianos, y hoy casi se nos presenta íntegro el capítulo sexto, que es el último capítulo de la primera carta, y las recomendaciones que al final hace y que hemos escuchado en el trozo proclamado, vale no solamente para Timoteo, sino se refiere a toda la comunidad y en particular a cada uno de nosotros, sus discípulos. Tú, como hombre de Dios, título dado a los personajes peculiares del Antiguo Testamento como a Moisés, a Samuel, se aplica ahora a todo cristiano. Evita toda falsa doctrina, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna. El significativo trozo del Evangelio que también hemos escuchado, tomado del evangelista San Lucas, nos da el dato que a Jesús y a sus discípulos los acompañaba un grupo de mujeres, extraño para aquella época, mujeres valientes, generosas, que posiblemente se encargaban de muchos pequeños detalles: buscar alojamiento, lavar la ropa, preparar la comida, beber un ambiente propicio para el ministerio de Jesús y sus acompañantes. El grupo era numeroso. Hasta el presente, en las comunidades cristianas, tiene un puesto singular, una misión muy especial, la mujer. De ahí que la mujer, por excelencia, sea Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, que ha querido manifestarse en estas tierras bajo su advocación de Guadalupe. A ella recurrimos muchas veces gimiendo y llorando, pero también agradeciéndole los favores que por su intercesión nos concede el Dios misericordioso que todo lo puede. Pidámosle a ella que conserve nuestra fe y sepamos tutelar el don de la vida ante las insidias del maligno, que no cesa de obstaculizar nuestra vida, que hacemos el esfuerzo de vivirla conforme al Evangelio, rompiendo las ataduras de la muerte, del pecado, de la mentira, del odio, sabiendo que la raíz de todos los males es un afán egoísta por el poder, el dinero, la riqueza,
quererse hacer ricos a toda costa, cayendo en las redes del demonio, con muchos afanes inútiles y funestos que hunden al hombre en la ruina y en la perdición, como hemos escuchado que enseña el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Que María Santísima de Guadalupe nos acompañe siempre en nuestra peregrinación terrena y podamos ser admitidos al gozo eterno con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes este día encomendamos en modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Les invito a hacer nuestra oración comunitaria, encomendándonos a María Santísima, diciendo: que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los cristianos, que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda. Para que Dios acreciente las iglesias de Corea, regadas con la sangre de sus mártires, Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros, y conceda a sus fieles coronar su fe con el amor y la perseverancia. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos y su familia de la sección 34, talleres del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que el Señor se digne bendecirnos con vocaciones al sacerdocio. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira benignamente, Dios Todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de tus santos mártires corianos llegar a ser un sacrificio agradable a ti para salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, tu Hijo amado, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con el alimento de los fuertes en esta celebración de los santos mártires coreanos,
Te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al impartir la bendición, queremos pedirle al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, a quienes han peregrinado esta mañana a este santuario, particularmente a los que presentan a sus niños recién nacidos, que presentan a sus hijos a María Santísima para que los acompañe en su vida cristiana, a los enfermos y ancianos, a todos los que son miembros de este sindicato que trabajan a favor de la Ciudad de México. Y también bendecimos los objetos de piedad religiosa que presentan para ser bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.